está haciendo mi barrio? ¿Tu barrio? ¿Me está espiando? ¿Qué voy a estar espiándote? No seas ridículo. Yo vivo aquí. A ver, ¿algún problema? Porque vivo aquí. Sí, todos los problemas. Porque esta es mi casa desde hace más de 15 años. No. Esto no me puede estar pasando. A usted, claro, sí. A mí fue la que me espiaron. O sea que tú eres... Su simpático vecino, señora. Mira, el de la camioneta apestosa. No tienes nada. Sí, claro que sí. Usted no me conoce. O sea que te voy a tener... Voy a tenerte de vecino. Así es. Y una casa duplex que lo único que me separa es una pared. Una pared. Si no le gusta eso, señora, ¿para qué se muda en un duplex, en un townhome? Miami es muy grande. Muy grande. ¿Palacio me dijo que era su apellido? Riva Palacios de Villaseñor. Ah, ¿y se puede saber dónde está el señor del palacio? Porque ojalá él sí tenga fondos en la cuenta para que me pague sí lo que tiene, me debe. Sí tiene. Mañana mismo te voy a pagar. Ah, sí, claro, a otro perro con ese hueso, señora. Dar cheques sin fondos es un delito. ¿Usted lo sabe? Yo no sabía. No sabía que no tenía. No lo sabía. Me equivoqué. Ay, yo me equivoqué también. Yo ya sé qué clase de persona es usted. Una estafadora de cuello blanco. Yo no soy ninguna estafadora. Ah, pero ya la tengo marcadita, ¿eh? No va a salir arrancando. Oye, aquí la tengo fichada. Oye, respétame. ¿Con quién crees tú que estás hablando, eh? Eres un ordinario, eres un naco. Sí, pues a mucha honra. Clasista, engreída. Voy. Hola. Pasa. Perdona mi atrevimiento. Vengo a tomarte la palabra con lo del Wi-Fi. No sé si me pudieras dar la clave. Obviamente sí pasa, pero ¿no quieres tomar nada antes? Ahí tengo un juguito. No, descuida, estoy bien. Gracias. ¿Segura? Sí, de verdad. No, te juro. Ok, bueno, está bien. No me insisto más. Qué linda está tu casa. Pues igual que la tuya, ¿no? Nada más que al revés. Pues sí. Oye, qué bueno que llegaron ustedes, porque antes vivía una señora insoportable y... No sé qué cambio tan grande. ¿Me das la clave? Sí, claro que sí, sí. Era, aquí. Usuario aquí. Como... Ok, también, perdón. Qué tonto. Ahí te va. Es este... El usuario es Tiburones y la contraseña es Papicholos. ¿Y quiénes son los Tiburones? Nosotros. Los Gallardo. O sea, mira, es que tenemos una distribuidora de productos de mar en la terminal pesquera y ahí trabaja mi papá con mi hermano mayor. Tengo un hermano mayor, también tengo un hermano más pequeño y tengo una hermana más grande que es la más grande de todos y que, mira, estoy yo con ella y mi papá y aquí sale ella, mi hijo y mi papá. Ay, mira, es muy guapa. Qué bien. ¿Y tu mamá? Murió hace ya... 8 años. Perdona, yo no debí estar preguntando no cosas. No te preocupes. Bien. ¿No quieres palomitas? ¿Te gustan las palomitas? Ah, no, gracias. ¿Sí? Digo, sí me gustan, pero estoy bien. Ok. Oye, ¿y tu jefe? Yo no he visto a tu jefe tampoco. Ah, no. No, yo prefiero no hablar de eso. Tiburones, dices, ¿no? Sí. Mira, te lo pongo. Mira, Tiburones. ¿Cuánto dinero? Papi Chulos. ¿Esta? Ya tienes Wi-Fi. Oye, gracias. Me encanta tener una vecina nueva, la verdad. O sea, bueno, vecinos nuevos, sí, por ya. Creo que mejor me voy. ¿Ya segura? Mejor, sí. ¿Tan rápido? Ajá. Ok. Sí. Bueno, bueno, si necesitas algo, me dices y ya sabes, estoy aquí al lado. Y pues nada, no me tocas. Hola. Yo a ti no te conozco. Mío. Tú eres mi nueva vecina. ¿Cómo? ¿Te cambiaste de casa? ¡No! Por supuesto que no. O sea, perdóname que te lo diga, pero es la primera vez que te veo en toda mi vida. O sea, I'm sorry. No, es que yo estoy... Casi segura, casi que lo puedo hasta jurar, que yo te vi a ti y a tu familia llegar hoy a la casa duplex. Está justo al lado de la mía, te lo estoy diciendo. ¿Casa duplex? No, a ver, ok. Yo vivo en Coral Gables. ¿Tú vives en Coral Gables? Porque no parece que vivas en Coral Gables. Ah, oh, perdón. No, pues no parezco, porque no tengo la pinta. Tranquila, no, porque no soy como tú. Ni siquiera se conocen. María José, Lucía, María José. Yo creo que te confundiste, porque Majo siempre ha vivido en la misma casa. Toda mi vida. Me quedó claro. Sí. Qué bueno que me haya equivocado. No pasa nada. Nos vemos en clase. Es una alumna.
Es una resentida. O sea, ¿viste cómo se puso? Apenas le hice un comentario. Tiene una energía. No, no, no. ¿No te das cuenta? No, su vibra es pesada. O sea, créeme. Yo no sé cómo va a ser doctora. Qué horror. Mire, señora Silvana Rizos de no sé qué cuánto. Riva Palacios de Villaseñor. Eso, eso. Mire, lamentablemente parece que nos vamos a tener que soportar como vecinos, ¿sí? Así es que lo único que nos queda es que me pague lo que me debe y demos vuelta a la página. Está bien, de acuerdo. Manuel Gutiérrez. Gallardo, señores, mi apellido es Gallardo. Ay, bueno, da lo mismo. Gallardo, Gutiérrez, González, lo que sea. No te preocupes, yo te voy a pagar. Sí, es que lo que más es que me gustaría saber cómo, porque aquí la lógica como que no me coincide. Usted tan fresa, tan fina, popof, así en este barrio, dando cheques sin fondo. Y el Dorviña de la Picaflor brilla por su ausencia. Aquí algo me huele a pescado podrido, oye, señora. Tú no te metas en mi vida. Ubícate. Tú ni siquiera me conoces, tú no sabes por todo lo que yo he tenido que pasar. Y más respeto, soy una dama, aunque te deba dinero. Bueno, entonces mi dama, espero que mañana me pague o que se le acabó la quincena con la renta de este palacio. Es bien pesado. Y sí he tenido muchos gastos y no tengo ningún problema en reconocerlo. Así que te pediría que me esperaras un par de días. Y bueno, si tanto te hace falta tu camioneta, pues te presto la mía y ya. Bueno, ¿y de cuántos días estamos hablando? No sé, 2, 3, 4, 5, no sé, una semana, pon tú. Mira, lo de la semana se lo voy a aceptar, para que vea que sí soy buena persona. Lo de su camioneta, eso sí ya no me parece, porque... Primero, porque se la voy a dejar apestando a pescado. Y segundo, porque no quiero que me traiga mala suerte. La única mala suerte que tengo yo es tenerte de vecino. Eso es lo único malo que me ha pasado. Ya ve usted, ya yo tratando de hacer la buena onda y usted me trata feo también, ¿ve? Entonces llámese un realtor y busca dónde irse. Tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Mire, págueme. Y si te he visto, no me acuerdo. Espera que llegue mi marido, vas a ver. Pues sí, espero que llegue pronto y con mi lana. Va a llegar. O sea, lo que pasa es que... Yo soy Angie, soy la nueva vecina. Apenas llegué hoy a vivir acá. ¡Apenas hoy! Y ya andas metiéndote en casa de los vecinos. ¡Wow! Pero, oye, qué sociable. Margarita, no seas mala onda. Angie solamente me vino a pedir la clave del Wi-Fi y ya. Ah, la clave del Wi-Fi. Sí, pero si quieres, yo le puedo dar mi clave. Claro, el usuario es Jorge y Margarita. La clave es, son novios desde hace años y se aman intensamente hasta la eternidad. Yo creo que mejor me voy, Jorge. Sí, no, mejor, mejor, porque es que fíjate que vamos a comer algo y la verdad no alcanza para tres. Jorge tiene un apetito, ¿verdad, mi amor? Sí, o sea, bueno, lo que pasa es que Margarita es nieta de su abuelo y es nieta de don Benito, que es el panadero de helado y pues siempre me trae cosas ricas, pero... Pero la más rica soy yo, ¿verdad? ¿Qué más rica soy yo? Ya veo de dónde sacas la originalidad para las claves. Bien. Listo, yo me voy. Permiso. Gracias y vale, mucho gusto. No, y por si acaso, acá hay muchos más vecinos. Digo, por si necesitas alguna otra cosa. No, en este momento no necesito nada más, pero cualquier cosa que se me ofrezca, yo te dejo saber, vecina. Bye. Vale. Bye. Margarita. ¿Qué onda? Yo solamente estaba haciendo buena onda. Ay, sí. ¿Y desde cuándo tanta buena voluntad? ¿Tú crees que yo soy tonta? Mira, tonta no eres, pero sí eres un poquitito brujita. No, no estoy jugando. Yo vi cómo la estabas mirando. Así como... Yo no soy tonta, Jorge. Tú eres muy coqueto. Mi amor. Ok, bueno, va. Sí, te voy a aceptar lo de coqueto, pero también tengo muchísimas cualidades, ¿a poco no? ¿Ah, sí? Uh-huh. La única cualidad que tienes tú, soy yo. ¡Rita, para ti te rica la mojarrita! ¡Mira las patas de este cangrejo! Parece Mr. Universo, ¿eh? ¡Uy, aguas con los cangrejos allá enfrente que se les cae la patita! ¡Ay, anchoa celosa! Quisiera que comente la mojarrita que tengo yo aquí en este local. Pase
pásale, pásale, güera, ¿para qué pasó? Qué buena la fiesta anoche, ¿no? Uy, pero chitón, chitón, porque si no tu jefe al rato dice que yo soy tu mala influencia. Ay, aguado, si pasas la noche, ¿no? Para disfrutarla y el día acá para echar la chambita. Uy, abuelita de Batman. Pásale, marchante, pásale, pásale, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Quién soy? A ver, a ver. Bueno, a juzgar por los brazos peluditos, el hombre lobo. ¿Qué? ¿No los tengo peludos? Dime la verdad porque le digo a Dominique que me lo voy a pedir ahorita. Ay, ya, ¿cómo crees, mi mojarrita linda? No, estoy cotorreándote. Ay, pues no me cotorrees con esas cosas, ya sabes que soy insegura. Pues con ese cuerpazo que va a ser insegura. Oye, mira, para eso, me compré esta mini para ti. Está maravillosa. ¿Te gusta? Me encanta, la quiero comer a besos. Ay, pues qué hace, qué espera. Bueno, ven, espera, ven. ¿Qué? Ven. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no todo el mundo puede saber que estamos enamorados? ¿Qué tiene? No, es que tenga. Lo que pasa es que yo soy privado y aparte soy el jefe. Tengo que dar el buen ejemplo, ¿no? Los empleados. A ver, Manuel, ya, dime la verdad. ¿Te doy vergüenza? Ay, ¿cómo crees? Claro que no. No, me encantas. Más bien, todos me tienen envidia porque sé que soy el tiburón de tu corazón. Ay, pues sí, yo también quiero ser la tiburona de tu corazón. La pinturera. Ay, bueno, eso da lo mismo. Quiero ser the one, quiero ser tu novia. Y que cuando se me dé la gana, irte a besar o abrazar, hacerlo, que no como si fuera un pecado. No, pues, claro que no es pecado, es que tú sabes que yo te quiero bien, ¿no? ¿Y entonces por qué somos noviecitos de mano sudada? Digo, hay que aceptarlo, ya estamos grandecitos para andar con esas cosas, ¿no? Eso lo hace la gente que no se quiere comprometer, la que sabe que al mes se va a aburrir. ¿Cómo el mes? Y si llevamos meses juntos y mira lo bien que la pasamos. ¿Estás aburrida? Yo no estoy aburrido. Ya me divierto mucho contigo. Mira, Manuel, sin afán de ofender, ¿eh? Yo podría conseguirme un hombre mucho más joven, sin hijos, con el cual yo podría ser mi familia. Estoy sacrificando eso por estar contigo y estoy hablando en serio. Mira, escúchame. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres viudo, pero parece que no te das cuenta. Parece que tu mujer está en tu casa y me tratas como si fuera tu amante. Y sabes que yo ya me cansé de esto, así que mejor ahí la dejamos, ¿no? Ay, ¿cómo que ahí la dejamos? Así no se quedan las cosas. Yo te quiero y te respeto, y tú lo sabes. ¿Ah, sí? Pues demuéstramelo. Preséntame con tus hijos como tu novia. Qué bonito es ver el sol salir de nuevo. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así. Cuando tú me des permiso de soñar. Que yo te quiero. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.